Crimson blood. Poison. Eternity. Revenge. Two. Sacrifice. Mother. Ritual. Scarlet. Prayers. Heresy. Hell. Solitude. Clouded sky. Madness. Goddess. Watchers. Adore. Tower. Us. ¿Sabías? Drakengard originalmente fue pensado en una ronda de borracheras de sus productores Takamasa Shiba y Takuya Iwasaki, según palabras del director del juego, Yoko Taro. Al tener en su equipo staff que había colaborado anteriormente en los juegos de Ace Combat, querían hacer un juego de simulación de vuelo sobre dragones. Esta iba a ser la única mecánica en la que se concentraría el juego. Sin embargo, en las etapas iniciales de desarrollo, Dynasty Warriors 2 se convirtió en todo un fenómeno en Japón y sus productores presionaron al equipo para incluir la mecánica de juego característica de los juegos Musou, de tener hordas de enemigos para combatir contra tu personaje. Takuya Iwasaki fue asignado originalmente como director del proyecto, pero al estar a cargo de múltiples puestos se dio lugar al primerizo Yoko Taro. Taro confiesa que normalmente Iwasaki se concentra en añadir el mayor contenido jugable posible al no tener mucha experiencia en creación de historias, por lo que decidió hacer lo contrario ahora que él tenía mayor capacidad de decisión sobre el juego. La historia y su trasfondo en su mayoría fue escrita por Sawako Natori y Yoko Taro fue quien añadió los elementos oscuros y perfiles maliciosos de los personajes para que coincidiera con su visión general del mundo del juego. Aún teniendo cierto control creativo, Taro menciona que en múltiples ocasiones tuvo que luchar con Square Enix para mantener varias de sus decisiones. Algunos ejemplos de esto fue la constante presión por parte de la empresa de cambiar el color del cielo azul para lograr un mayor realismo, pero el color oscuro del cielo se había elegido para mantener el tono surreal y decayente de la historia. Igualmente, los personajes no eran del agrado de la compañía, pero Taro defendió su visión de ellos al pensar que si no fueran por sus peculiaridades, estos jamás podrían competir con otros de sagas más destacables como Dragon Quest o Final Fantasy. Algo en lo cual tenía mucha razón, ya que varios de ellos aún siguen siendo recordados principalmente por lo muy particular que son en el juego. En cierto momento, estas constantes limitantes hicieron que Taro se sintiera decepcionado de la industria y que se negaría a dirigir futuros proyectos. Aún con todas estas modificaciones y limitantes en presupuesto y personal, Drakengard o Dragon Dragoon, como se le conoce en Japón, salió al mercado teniendo buenas ventas y opiniones positivas en cuestión de narrativa y mixtas en mecánicas del juego. La historia nos lleva a un mundo europeo medieval en donde dos facciones se encuentran en constantes luchas por el control de Midgard. Cain, nuestro protagonista, es parte de la Unión, los cuales además se encargan de proteger a su hermana, quien es la diosa de los sellos. Si ella es capturada, el mundo podría estar al borde de su destrucción. En sus viajes, Kaim se alía con un dragón rojo, un pedófilo ermitaño, una elfa canibalista y un niño, hermano del representante de sus enemigos en una travesía para poder evitar un inminente apocalipsis. A pesar de haber sido llevado a América y Europa, el juego fue censurado para estas regiones al pensar que muchos de los temas polémicos tratados en la historia llegarían a ser inquietantes para los consumidores de estas regiones. Entre los principales cambios fue bajar el tono de las alusiones del amor incestuoso de Furiae con Cain, omitir el hecho de que Leonard se masturbaba pensando en niños y la naturaleza psicópata de Arios, entre muchos diálogos que han bajado un poco el tono para hacerlo más apto para un público casual. Aún así, el tono general de la obra se mantiene bastante sombrío y es mayormente conocido por sus múltiples finales, los cuales todos terminan en un trágico destino para nuestros héroes. Yoko Taro comenta al respecto de que no podría imaginarse un final feliz para personajes que asesinan a innumerables personas a lo largo de toda la jornada. Igualmente, algunos finales son la respuesta directa de cómo mira el cliché de algunos roles en los medios de entretenimiento, como por ejemplo el Ending B, en donde representa su opinión de ese fetichismo superficial de la hermana menor ideal que se veía en el anime de la temporada, citando directamente la serie Sister Princess. Por otro lado, el final más popular sin duda es el E. ¿Lo sabías? Que originalmente se planeaba que consistiera en una batalla de karaoke contra una versión gigantesca de la idol japonesa Ayumi Hamasaki, la cual terminaría decidiendo el destino de la humanidad. Al final fue cambiado por una versión igual de bizarra en donde una figura gigante conocida como la Reina Grotesca lucha en secuencias rítmicas en el Japón contemporáneo.
Este final se hizo en secreto de casi todo el equipo que trabajaba en Drakengard, alusivo a los finales de broma como el de los UFO de Silent Hill. Fue presentado ya en las últimas etapas de desarrollo. De hecho, el productor del juego odiaba ese añadido y casi fue cortado del producto final, si no fuera porque esto llegaría a atrasar la salida del juego. Este final se titula The End of Dragon's Fear, como tributo a la película The End of Evangelion, siendo esta serie una gran inspiración para la ambientación tétrica de todo el juego. Por otro lado, Dragon's Fear es el nombre clave del juego, con el que se conocía el título previo a su lanzamiento. Drakengard actualmente es considerado como una obra de culto y ha dado paso a una semisecuela y una precuela, además de un spin-off llamado Nier, el cual continúa la historia a partir del Ending E. Si te ha gustado este video, no te olvides darme un like y suscribirte para tener más contenido sobre videojuegos y curiosidades. Nos vemos en otras.